Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de esta semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA, que ya tiene más de 234 mil suscriptores, para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros seguimos demandando el cese de la ocupación policial ilegal de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias, que se mantiene desde hace más de 20 meses. Exigimos la suspensión del Estado policial y el levantamiento de la censura televisiva, que no solamente viola nuestros derechos como periodistas, sino también el derecho constitucional de los ciudadanos a recibir información por todos los medios posibles, para que este y otros programas independientes se puedan difundir a través de la televisión abierta y el sistema de cable. Esta noche hablaremos sobre la agenda de la justicia para la reconstrucción de Nicaragua y las rutas posibles para establecer la verdad y someter ante los tribunales a los responsables de asesinatos y torturas durante la represión. Les presentaremos una entrevista con la abogada internacional Almudena Bernabeu, quien tiene una vasta experiencia litigando contra crímenes de lesa humanidad en tribunales nacionales e internacionales. Este viernes, Bernabeu obtuvo ante los tribunales españoles una sentencia condenatoria contra el coronel del ejército salvadoreño Inocente Montano, encontrado culpable por la matanza de los sacerdotes jesuitas asesinados en la UCA de San Salvador en 1989. Hablaremos también sobre el fallo del Tribunal de Conciencia instalado en Costa Rica, que condenó al régimen Ortega Murillo por ejecutar actos de tortura y violaciones sexuales contra 11 mujeres y 7 hombres durante la represión en 2018. Tendremos una entrevista con una de las juezas de conciencia de este tribunal, la doctora Sonia Picado, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y a propósito de las fiestas patrias, les presentaremos un reportaje sobre la persecución que mantiene el régimen contra la bandera azul y blanco, que representa un símbolo de libertad y resistencia. Y al final del programa, una selección con lo mejor de la última Mirada News en los últimos meses. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. La empresa televisiva Nicavisión S.A., operadora de Canal 12 Nicaragua, informó este sábado que la Dirección General de Ingresos, DGI, ordenó la ejecución de un embargo arbitrario sobre las instalaciones de la estación televisiva, así como de sus antenas, repetidoras y equipos técnicos de producción, por la demanda de un reparo fiscal que supera los 21 millones de córdobas por presuntos impuestos no declarados entre 2011 y 2013. Se presentó a nuestra oficina y estudios centrales el juez Luden Martí Quiroz García, juez tercero de ejecución y embargos del municipio de Managua, a realizar un embargo sobre los bienes de nuestra empresa Nicavisión S.A. por 21 millones de córdobas a solicitud de la Dirección General de Ingresos, DGI, representada por la Procuradora Auxiliar de Finanzas Marlene Isabel Ramírez Laguna, producto de un reparo arbitrario e ilegal sobre nuestras declaraciones de impuestos sobre la renta de los años 2011-2012 y 2012-2013. Actuando de manera excesiva e ilegal, el juez embargó además la totalidad de los bienes personales de nuestro administrador Mariano Valle Peters. Por el momento, nuestros abogados están analizando dicho embargo y sus alcances, y posteriormente la dirección de Canal 12 estará dando mayores detalles. La escalada represiva en contra de los medios independientes ha incrementado durante las últimas semanas. El canal 100% Noticias, confiscado y expulsado del aire por la dictadura en diciembre de 2018, también denunció el cobro ilegal que le han hecho llegar la Dirección General de Ingresos y el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, por una suma de 8 millones de córdobas, correspondiente al periodo que el medio dejó de transmitir por la censura oficial. El sector privado denunció que más de 200 empresas enfrentan una situación como esta y acusaron al gobierno de emprender una jornada de terrorismo fiscal. Este sábado continuó el asedio policial contra Radio Darío en León, mientras que varios periodistas independientes se enfrentan a juicios arbitrarios acusados de injurias y calumnias por ejercer el derecho a la libertad de prensa. El Tribunal de Conciencia convocado por la Fundación Arias para la Paz en Costa Rica
concluyó que el Estado de Nicaragua cometió delitos de lesa humanidad cuando fuerzas policiales y parapoliciales torturaron y violaron sexualmente a manifestantes detenidos en las protestas antigubernamentales originadas en abril de 2018. La sentencia indica que la violencia sexual cometida por el Estado de Nicaragua constituye un crimen de tortura y que esas torturas se cometieron de manera sistemática por agentes del Estado contra la población civil nicaragüense. Las juezas analizaron cuatro peritajes en materia jurídica, de cadena de mando, de contexto y psicosocial, así como los testimonios de 18 personas que denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual y torturas cuando fueron detenidas durante las protestas que estallaron el 18 de abril de 2018. A Elvi, el compañero de la UNAP, sí lo están acechando, ahorita lo está llamando la policía, lo está sacando de su casa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, informó que han documentado 45 detenciones de manifestantes y opositores del gobierno de Daniel Ortega en los últimos 30 días. Organizaciones opositoras como la Alianza Cívica denunciaron una nueva cacería desatada por la Policía Nacional tras la llamada Operación Preso 198, que consistió en pegar carteles de Daniel Ortega en las calles de 132 municipios del país. Al menos 6 opositores fueron capturados y puestos en libertad horas más tarde, luego de la protesta que rompió el cerco policial. Esta misma semana, la Alianza Cívica presentó una propuesta de Agenda País para una Nicaragua post-dictadura, que establece cambios profundos relacionados a la justicia, el Estado de Derecho, la división de poderes y la economía. El documento, que recoge 12 diferentes acciones, propone ratificar el Estatuto de Roma para juzgar crímenes de lesa humanidad y la creación de una Fiscalía Especial Independiente para investigar y castigar a las personas involucradas en la represión contra los ciudadanos desde la rebelión de abril de 2018. Se deberá cerrar de inmediato en esa nueva Nicaragua al chipote y erradicar todo tipo de práctica de tortura. Debemos suscribir y ratificar como Estado el Estatuto de Roma, como una clara manifestación de que no compartimos ni estaremos nunca del lado de los crímenes de lesa humanidad. Se dejará sin efecto la ley de amnistía y se deberá devolver todas las propiedades confiscadas a sus verdaderos dueños. El expresidente de la Unión de Productores de Nicaragua, UPANIC, Michael Healy, fue electo como el nuevo presidente del Consejo Superior de la empresa privada COSEP, con 14 votos de las 22 cámaras empresariales. Healy afirmó que los empresarios no se sentarán a negociar con el gobierno mientras este no haya cumplido sus compromisos en materia de restituir las libertades democráticas y los derechos humanos, y prometió quedarse en el cargo por los 3 años para los que fue electo. El Ministerio de Salud estancó en 3 las muertes semanales por COVID-19 en Nicaragua y anunció 150 nuevos contagios, contabilizando hasta el 8 de septiembre un total de 4.818 casos positivos y 144 fallecidos por la pandemia. El reporte oficial dista mucho del reporte del Independiente Observatorio Ciudadano, que hasta el pasado 8 de septiembre reportaba 10.205 contagios y 2.707 muertes vinculadas al coronavirus. La diócesis de Estelí denunció a través de sus redes sociales la persistente persecución oficial del gobierno contra la Iglesia Católica, que esta vez ordenó el cierre de su Instituto Técnico de Agricultura y la cancelación de la residencia del sacerdote colombiano Luis Carrillo, quien pertenecía a la parroquia San Judas Tadeo en el municipio de Condega. Se les ha retirado su residencia en Nicaragua, todo por pronunciarse en contra de las injusticias y la maldad humana, señala el pronunciamiento de la diócesis de Estelí. El obispo de esta ciudad, Monseñor Abelardo Mata, lamentó las decisiones que dejarán sin estudio a cientos de jóvenes. El ex viceministro de Seguridad Pública de El Salvador y ex coronel Inocente Montano fue condenado por la Audiencia Nacional Española a 133 años y 4 meses de prisión, como responsable de planear y ordenar, junto a la cúpula castrense y el entonces presidente salvadoreño Alfredo Cristiani, los asesinatos de 5 jesuitas españoles hace 30 años.
Entre las víctimas de esta masacre se encontraba el rector de la Universidad Centroamericana de El Salvador, Ignacio Ellacuría, y el exrector de la UCA de Nicaragua, Amando López. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora vamos a la celebración de las fiestas patrias este 14 y 15 de septiembre, mientras la dictadura mantiene una persecución contra la bandera azul y blanco. Juan Carlos Bou conversó con ciudadanos y comerciantes que han sido víctimas de la persecución por enarbolar la bandera nacional y nos cuenta la historia. Hace un año, el régimen prohibió izar la bandera nacional en las viviendas o portarla en los vehículos. En estas fiestas patrias se ha sumado la restricción de vender la bandera nacional. En Managua y otros departamentos del país, agentes policiales se han encargado de decomisar ilegalmente las banderas. El problema es que, mira, la bandera se politizó desde mi punto de vista personal. Porque la bandera se abrió siempre, todo el tiempo, para las fiestas patrias, para todo. Y ha sido una venta libre y sin cuestionamiento. Y este año no sé por qué dice, ¿verdad?, la policía que la bandera está vandalizada. Yo le he vendido siempre y para mí la misma bandera, pues, de Nicaragua. Este año no se pudo vender por dos razones. Uno es que no hubo. Y otro que el poquito que había, la expropiaron. La policía no le dio ninguna explicación al comerciante capitalino. Le decomisaron al menos 100 banderas plásticas. Me sentí incómodo, ¿por qué? Porque yo como 10 policías aquí me entendí como que si fuera delincuente. Yo tengo 40 y pico de años de estar en este mercado, soy fundador. Nunca he tenido problemas, nunca he estado preso. He sido un hombre apolítico, yo siempre trabajo para tener lo propio. Me debo a mí mismo lo que tengo y el esfuerzo que Dios me ha dado. ¿Por? Y yo he sido apolítico, entonces me molestó que hayan venido como si fuera un delincuente. Aquí no, sin ninguna voz, simplemente que venían a revisar y me dijeron esta bandera, vamos a revisarla, y estoy tomándole fotos. Se la llevaron sin más ni más, no me dejaron algún acto de que me la requisaron. El argumento de la Policía Nacional para decomisar ilegalmente las banderas es que el arco iris del escudo parece una barricada hecha con adoquines. El alegato ha sido rechazado por los vendedores, como la comerciante Tania Isabel González Solís de San Carlos, Río San Juan. A finales de agosto pasado, a esta comerciante le quitaron ilegalmente su venta de banderas y fue arrastrada y retenida al menos 4 horas por la policía de San Carlos. González le reclamó a los agentes que la propia vicepresidenta Rosario Murillo fue la primera en distorsionar los símbolos patrios como el escudo nacional. La actitud de la policía está incorrecta, porque es una bandera que siempre se ha vendido. Hemos vendido en papel, que es una bandera que incluso la compramos hace como unos 2 años, porque compramos por cantidad, un solo. Y la de tela que siempre la vendemos para esta época, pero la plástica que usan para embanderar no la trajimos. Las únicas banderas que se venden en mercados y semáforos son las de tela y satín, que triplican o cuadruplican el precio de las de plásticos que han sido prohibidas por la policía. Según comerciantes, las plásticas cuestan unos 5 córdobas, mientras las otras van desde los 35 córdobas hasta arriba de los 100 córdobas dependiendo del tamaño. La gente compra la bandera con temor. A mí, en lo personal, me ha dicho, quítenle el palo y démelo en una bolsa negra y así se lo llevo. Sí, eso es lo que pasa. Lamentablemente eso es lo que estamos viviendo. La persecución contra la bandera nacional ha generado críticas de organizaciones opositoras, cantautores como Carlos Mejía Godoy y el clero nicaragüense. La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua emitió un comunicado en el que lamenta que los símbolos patrios se ven profanados y manipulados caprichosamente a tal punto que la distribución de la bandera azul y blanco se ha convertido en un delito. La criminalización de la bandera nacional se da luego de que ésta se convirtiera en un símbolo del levantamiento cívico de 2018. Esta semana le preguntó a varios jóvenes expresos políticos sobre el significado de la insignia nacional y su relevancia en la lucha cívica. La bandera es la materialización de lo intangible.
del ser propio del nicaragüense. Para mí, la bandera es nuestra historia, nuestros bajos y nuestros altos. Para mí, la bandera es mi familia. Para mí, la bandera es mis amistades, mi tierra, mi historia, mis antepasados, yo mismo. Cuando estoy en el extranjero, por ejemplo, puedo sentirme muy representado con una bandera y digo, ahí estoy yo, ahí está mi mamá, ahí está mi tierra. Es parte esencial de nuestra identidad como nicas. Me recuerda de dónde vengo. Representa el compromiso con nuestra nación, representa nuestra cultura, representa nuestra historia. El luchar por un solo propósito, el cual sería el alcanzar el bienestar de nuestra sociedad. Y principalmente que se debe trabajar por las necesidades colectivas y no por los intereses individuales. El significado de la bandera de Nicaragua ha cambiado muchísimo desde abril. Antes de eso se había convertido, o la habían convertido, en un símbolo casi trillado, que solamente mirábamos durante las fiestas patrias o durante eventos formales. Por el intento reiterado de esta dictadura de reemplazarla por colores chillantes y por banderas partidarias, ahora se ha convertido en un símbolo mucho más profundo, sobre todo porque aglutina a las diferentes luchas del pueblo nicaragüense, con sus complejas diversidades y reivindicaciones. Durante las masivas manifestaciones de 2018, la bandera azul y blanco se convirtió en un símbolo nacional de protesta y rebeldía, invocado por centenares de miles de ciudadanos. Nosotros tomamos la bandera como un símbolo nacional y representativo en nuestra lucha libertaria, porque no teníamos armas, no habían armas, no había cómo defendernos, entonces tomamos nuestra bandera como escudo para que se suponía que la guardia orteguista no nos iba a hacer nada con nuestra bandera, pero fue todo lo contrario, nos arrebataban la bandera, nos las pisoteaban, las quemaban y fueron muchas personas encarceladas, arrastradas y desaparecidas en cierto momento. Se convirtió en un símbolo de resistencia ciudadana, se convirtió en un símbolo de unidad, se convirtió en un símbolo de toda una población en contra de una dictadura. ¿Por qué es un símbolo de resistencia? Porque se demostró que esta no era una lucha política, se demostró que esta no era una lucha de solo ciertos sectores, se demostró que era una lucha de todo un pueblo hastiado de tanto nepotismo, de tanto genocidio, esa fe inquebrantable por la cual todo nicaragüense transmite. Es como una forma de decirle a Ortega o ya al régimen, mírame, yo soy nicaragüense y estoy en contra de lo que estás haciendo. De esta forma se vuelve una manera directa de decirle que existimos miles de nicaragüenses que no queremos a su gobierno, que queremos justicia, que queremos libertad y que queremos una democracia en nuestro país. Durante y después de las protestas de 2018, surgieron algunas historias vinculadas directamente al uso de la bandera nacional. Una de ellas es la del joven Francisco Reyes, asesinado de un tiro en la cabeza durante la llamada Madre de Todas las Marchas del 30 de mayo de 2018. Quienes lo auxiliaron trataron de tapar su herida con una bandera azul y blanco. Hoy su madre, Guillermina Zapata, guarda esa bandera como una reliquia. El profesor Humberto Hernández fue acosado y citado por la policía por recorrer en moto las calles de Camuapa, Boaco, portando una bandera nacional. El abogado Abil Ramírez Mayorga fue detenido por la policía por ondear la bandera nacional en la carretera Masaya. A todos, el régimen los ha perseguido y mantiene vigilados. Sin embargo, ellos sostienen que no claudicarán en portar la azul y blanco. Son unos cobardes, porque la bandera azul y blanco se respeta. Y no es ningún delito andar una bandera azul y blanco, pero ahora sí es un delito para ellos. Porque la verdad es que la dictadura de Daniel Ortega, solo ellos quieren levantar la bandera. Nosotros no la podemos levantar. Enarbolé mi bandera en Nicaragua, en la carretera Masaya, y en menos de 5 minutos ya la policía me había detenido. Me trataron como un delincuente y como un criminal, para luego trasladarme a la dirección de auxilio judicial en El Chipote, en donde fui desnudado, fui esposado en una microcelda,
me vistieran con el traje azul y me tomaran una foto esposado como si fuera un narcotraficante o un delincuente común. La bandera es un punto de encuentro, ya que al ser autoconvocado no teníamos a un representante. Nuestro denominador en común era la bandera de Nicaragua, porque en lo que creemos, en un mejor país. Y como el otro lado de la moneda, la dictadura ve la bandera de Nicaragua en su paranoia como un símbolo del enemigo. Hay una disposición desesperada del gobierno de que nadie le puede contradecir, nadie puede protestar, nadie puede decir nada en contra de él, del gobierno, de ellos, Ortega Murillo, ¿verdad? Porque son una familia al final. Y por esa razón es que persiguen, ellos quieren apagar todo foco de resistencia, quieren apagar todo foco de pensamiento libre. Y eso es imposible, solo en una persona de mente puede caber de que todos vamos a pensar igual. Es muy significativo la persecución y el rechazo de este régimen a la bandera que debería de cobijarnos a todos y a todas, y a la cual han pisoteado y agredido. De la misma manera en la que han encarcelado y enjuiciado a quienes se han atrevido a enarbolarla. Porque lo que representa verdaderamente esta bandera es una amenaza para las dictaduras que nos oprimen. Para levantarla en estas condiciones hace falta valor y dignidad, que a esta dictadura se le han acabado hace mucho tiempo, pero que al pueblo de Nicaragua le sobra. Eso es lo que está ocurriendo durante la celebración de estas fiestas patrias, en que la bandera nacional, la bandera azul y blanco, sigue siendo un símbolo de libertad, de resistencia, perseguida por la dictadura Ortega Murillo. Continuamos con la abogada internacional Almudena Bernabeu para conocer cómo se someten ante la justicia los crímenes de lesa humanidad. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial, para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas, que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. Este viernes 11 de septiembre, en Madrid, España, y en San José, Costa Rica, se emitieron dos sentencias judiciales relevantes, aunque diferentes en sus alcances, que señalan algunas de las posibles rutas de la justicia para Nicaragua. En España, la Audiencia Nacional emitió una sentencia condenatoria por 132 años de cárcel contra el coronel del ejército salvadoreño Inocente Montano, culpable por la matanza de 5 sacerdotes jesuitas españoles que fueron asesinados en la UCA de San Salvador en 1989, donde también mataron a un sacerdote salvadoreño y a una trabajadora salvadoreña y a su hija. Entre los sacerdotes asesinados estaban el entonces rector de la UCA del Salvador, el padre Ignacio Ellacuría, y el exrector del Colegio Centroamérica y de la UCA de Nicaragua, el padre Amando López. Después de una espera de 31 años de impunidad ante un proceso judicial que no prosperó en El Salvador, el coronel Montano fue juzgado en España tras ser extraditado desde Estados Unidos, en tanto otros 13 altos exmilitares salvadoreños señalados por la matanza están protegidos en su país por la Corte Suprema de Justicia. Ese mismo día, en Costa Rica, un tribunal de conciencia convocado por la Fundación Arias condenó al Estado de Nicaragua por torturas y actos de violencia sexual ejecutados contra 18 víctimas, mujeres y hombres, en una sentencia que tiene implicaciones políticas, aunque carece de efectos jurídicos vinculantes. En ambos casos, en el juicio en España y en el Tribunal de Costa Rica, participó la abogada internacional Almudena Bernabeu, como representante de los familiares de las víctimas en Madrid y como jueza de conciencia en San José. La doctora Bernabeu, originaria de Valencia, España, es la directora del Centro Guernica para la Justicia Internacional
y ha litigado en otros juicios de gran trascendencia, como el del dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, condenado por genocidio en su país en 2013. También participó en Chile en 2018 en el juicio que culminó con la condena de 9 militares por el asesinato del cantautor Víctor Jara, ocurrido en 1973, en los primeros días del golpe del general Augusto Pinochet contra el presidente Salvador Allende. Unas horas antes de que se conocieran las sentencias de este viernes en Madrid y en San José, conversamos con esta abogada internacional sobre cómo se someten ante la justicia los crímenes de lesa humanidad y las posibles rutas de la justicia en Nicaragua. Y esto fue lo que nos dijo. Doctora, ¿cómo se someten ante la justicia los crímenes de lesa humanidad? Me refiero a crímenes que se ejecutan en el contexto de regímenes políticos dictatoriales en los que existen mandos de los que dependen las órdenes de matar, de reprimir, de torturar. ¿Estos juicios son contra los responsables políticos o contra los perpetradores individuales? En realidad, un poco las dos cosas. Es decir, la Comisión de Crímenes Internacionales y Violaciones de Derechos Humanos, aunque inicialmente se buscó responsabilizar a los estados, digamos que la evolución del derecho penal internacional ha ido en aras de no solamente responsabilizar a los estados, sino responsabilizar a los individuos. Es decir, cuando uno mira las convenciones de Naciones Unidas, que han catalogado pues, desde la desaparición forzada, la consolidación del crimen de lesa, se habla siempre de la responsabilidad del Estado y se entiende que responsabilidad que reside en las manos de quienes lo representan, como funcionarios, políticos, miembros de las Fuerzas Armadas, etc. Pero creo que con el tratado se evoluciona y creo que fue un avance con el Tratado de Roma que constituye la Corte Penal Internacional, donde se va a detrás o se busca la responsabilidad del individuo a cualquier nivel. Hablamos de autorías, como se conocen en nuestros países, materiales o de autorías intelectuales, es decir, personas que ocupan altos cargos o del ejército o de los propios gobiernos, pero también autores, digamos, quienes disparan o quienes cometen el acto criminal. Los dos son posibles, tanto, como yo decía, perdón, en tribunales nacionales como internacionales. Y en su experiencia como jurista, litigando y llevando estos crímenes ante la justicia, tanto en cortes nacionales como en cortes internacionales, ¿cuál de estas dos jurisdicciones tiene más capacidad para impartir justicia penal? En muchas ocasiones se percibe como una dicotomía o como si fueran excluyentes el tribunal regional o el internacional respecto del nacional. La Corte Penal Internacional es un logro extraordinario. Tendríamos que ser muy conscientes todos de la importancia que tiene que esa entidad funcione, que sea independiente, que la dejemos trabajar y que exista sin nada más como un órgano garante de responsabilidad o garante de que hay más, una responsabilidad más allá de la responsabilidad, digamos, de un Estado, que se puede ir a por los individuos. Ahora bien, no lo puede hacer todo. Nunca nació para hacerlo todo, ni muchísimo menos, ni tiene la capacidad, no tiene una policía judicial, no tiene, digamos, la capacidad que puede tener cualquier país con sus policías, con sus fuerzas de seguridad, con sus tribunales nacionales para investigar uno de estos casos. Entonces, creo que en un mundo ideal, las dos jurisdicciones se articulan en contra de violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales de esta gravedad. Y donde hay jurisdicción en muchísimos países, en Latinoamérica incluso, si no queremos salir de la región, digamos que hay muchas jurisdicciones que permiten ponerse al servicio de la investigación y persecución de estos crímenes. Usted está llevando un caso ahorita representando a las víctimas en el que no se pudo hacer justicia en El Salvador por el asesinato de jesuitas, españoles, salvadoreños y trabajadoras que fueron masacradas por el ejército en la UCA de San Salvador en 1989 y está siendo procesado el coronel Inocente Montano, quien fue extraditado de Estados Unidos a España. ¿Se hará justicia 31 años después?
Bueno, pues quiero pensar que sí, porque tuvimos, fue un camino muy largo, sobre todo para la Compañía de Jesús y los familiares de las víctimas que estuvieron desde el día uno, y que eso siempre me gusta rescatarlo, pues porque es quizá la única razón por la que yo estoy aquí 31 años después, es porque ellos nunca perdieron la esperanza de obtener una medida de justicia, que para ellos siempre fue a partir de la verdad, a partir de un reconocimiento de que efectivamente las Fuerzas Armadas cometieron ese asesinato, se ordenó y se ejecutó desde las Fuerzas Armadas. Después de todas las vicisitudes, efectivamente una extradición impensable desde Estados Unidos, un tribunal que se compuso en España en un contexto de pandemia internacional, es decir, con todo lo que hemos visto, sí creo que vamos a ver algo de justicia en ese sentido de verdad que yo decía. Yo creo que la finalidad de las familias nunca fue que una persona estuviera en la cárcel, creo que eso es parte de la legalidad y así ha sido, y él permanece en la cárcel, y si la sentencia es condenatoria, permanecerá en la cárcel. Pero más allá de eso, es que a lo largo del proceso, yo creo, de los días que vimos en junio y julio, las sesiones de los testigos, pasados 31 años, creo que hubo una medida de verdad muy grande. De manos de testigos, para mí, ejemplares, como miembros incluso de las propias Fuerzas Armadas salvadoreñas, que 31 años después hablaron alto y claro de quién y cómo llevó adelante eso, pero también del propio coronel, que en su declaración a preguntas de su abogado, como en su última palabra, que es un derecho que reconoce el sistema español, admitió lo que han venido negando durante 31 años, y es que efectivamente las Fuerzas Armadas, en un contexto de reacción ante la acción, digamos, militar y amplia, en un contexto de ocupar la ciudad por parte del Ejército de Liberación, del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, cuando el FMLN intenta ocupar San Salvador, la respuesta de las Fuerzas Armadas es, entre otras medidas, asesinar a los padres jesuitas. Hay otros 15 imputados en este juicio, todos son militares salvadoreños que están protegidos por la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, que impide su extradición a España para que también fueran sometidos a este juicio. ¿Quedará en la impunidad su responsabilidad en esta masacre? La esperanza para mí es que no quede en la impunidad y es que se haga justicia en El Salvador. Yo creo que al contrario, como nos pasó con el caso de genocidio contra Efraín Ríos Montt, esto vuelve a casa. Antes o después vuelve a donde pertenece, que es, sin lugar a dudas, los tribunales salvadoreños. La situación del Salvador hoy es muy compleja, pero creo que son conscientes, yo creo, ciertos operadores de justicia, de que no se puede seguir adelante sin resarcir de alguna manera a las víctimas, sin tener algo de acción judicial, digamos, o capacidad de trabajar en este sentido nacionalmente. Hay cierta reapertura con el caso del Mozote, que sigue avanzando. Todo el trabajo está por hacer y está por hacerse en El Salvador, donde están los otros 13 involucrados en el crimen, donde están tranquilos, no sé si protegidos activamente, pero al menos ellos se sienten seguros siempre y cuando estén dentro de El Salvador. Creo que es importante que apoyemos y ayudemos a los jueces y a los fiscales salvadoreños a que hagan su trabajo. A lo largo de este proceso también se ha señalado a autoridades civiles y militares de El Salvador como responsables intelectuales de este crimen, como coautores o como encubridores. ¿La justicia penal no llega hasta este nivel de responsabilidad política? La justicia penal sí, en realidad lo intentamos en España, pero no convencimos a la fiscalía, o la fiscalía se opuso, o incluso el juez investigador, el juez de instrucción, no abrió el abanico, digamos, de responsabilidades a esa autoridad efectivamente civil que tuvo un rol en el encubrimiento. Cuando uno habla de la verdad judicial, que es muy importante, es decir, esa verdad formalizada, hubieron muchísimas instancias a lo largo del proceso, en las sesiones tanto de junio como de julio pasadas, y eso, bueno, además se televisó y ha habido, por cuestiones de pandemia, tuvimos esa cuestión privilegiada de que fuera un juicio televisado y de alguna manera más accesible para el pueblo salvadoreño, pero sí se dijo en varias, por parte de varios de los testigos,
en varias ocasiones se reiteró tanto el rol del expresidente Alfredo Cristiani como de hoy un miembro de la Asamblea Nacional, que Rodolfo Parker, un abogado. Es decir, salieron nombres de personas que tuvieron un rol definitivo en, como decimos en España, un poco en liar la madeja, es decir, en crearse una serie de comisiones y llevar adelante una serie de actos destinados todos a confundir y a eludir, digamos, la responsabilidad que tenían como miembros del gobierno. En este juicio se conocieron más de 7.000 folios, un desfile de testigos. ¿Cuál fue la prueba más importante que se presentó en el juicio, o el testigo, o el perito clave? Son quizá más de uno. Yo creo que es difícil elegir. Cuando uno espera justicia, que pasen 31 años, es a todas luces algo malo. Es decir, la justicia tiene que ser pronta y tiene que ser, todos sabemos eso. Pero pasado 31 años, y si me permites extraer algo tangible de que pasen 31 años como algo positivo, es precisamente que por ese transcurso de tiempo uno puede tener dos militares que tuvieron un rol, uno desde inteligencia y otro como miembro de la Academia Militar y por acompañar a los autores materiales, al batallón Atlacat en concreto, que son quienes ejecutan los asesinatos, tuvieron esos dos testimonios. Y yo pondría quizá una marca, digamos, en la importancia que tiene que un militar contradiga las mentiras de otro militar. Es decir, cuando uno no tiene verdad y cuando uno puede confiar en un inocente Orlando Montano, un coronel del ejército contando nada que sea cierto de cómo operaban, tener a otro militar de rango que conoce las Fuerzas Armadas por dentro y que desmiente algunas de esas cuestiones, creo que tiene mucha importancia. Y por supuesto, más entrañable y creo que tan importante, el testigo ocular, el testimonio de Lucía y Jorge Cerna, que es la primera vez que en la vida han tenido la oportunidad, sin ser coaccionados, sin ser todo lo contrario, queriendo contar lo que vieron y cómo lo vieron. Entonces, y peritos, por supuesto, la profesora Térrica, que ha dedicado su vida a investigar los documentos desclasificados. Otra novedad quizá de estos juicios, las colecciones cada vez son más amplias, la dificultad de analizarlos mayor, pero ella tiene esa pericia y eso creo que ha contribuido mucho al rigor de muchas de las alegaciones. Usted mencionó hace un momento el caso del general Ríos Montt, que fue enjuiciado en Guatemala, otro proceso en el que también usted intervino como jurista. ¿Cómo se prueba un genocidio? Debo confesar como abogada que cuando accedí a participar en aquel momento en la fase de investigación, en la fase de dotación de prueba que se abría tras el litigio, digamos, tras toda la fase de recursos de la Audiencia Nacional, ese fue el reto. ¿Cómo probamos un genocidio? Que no se había hecho, creo yo, con esa estandarización de la prueba desde el propio holocausto alemán. Entonces, realmente lo que teníamos que probar era intencionalidad, porque la calidad del crimen de genocidio es que tiene uno que probar el elemento subjetivo, es decir, no solamente que se mata o que se asesina o que se masacra, se tiene que probar que se hace con la intención de destruir a un grupo. Y la verdad es que nos comprometimos a hacerlo y lo hicimos un poco de manera creativa, pero fue excelente el resultado cuando conseguimos que profesores, antropólogos, que diría, por supuesto, juristas y activistas guatemaltecos nos permitieran diseccionar una sociedad, el elemento del racismo, la profesora Marta Casaus, es decir, hablar del racismo, hablar de la condición del indígena a lo largo de la historia en Guatemala, de los odios que se han generado y de la cantidad de incluso políticas públicas, planes, etcétera, que se han puesto siempre para obstruir efectivamente que el indígena fuera un ciudadano como el ladino, como el blanco, a pesar de ser mayoritario en número. Fue básicamente a través de opinión cualificada y de estudios realizados y fue muy, muy interesante. En la crisis que vive Nicaragua, después de la matanza de más de 300 ciudadanos que se ejecutó durante la represión en abril, mayo, junio, julio de 2018, hasta este momento no existe ningún policía, paramilitar o responsable intelectual que esté siendo investigado, procesado o señalado. ¿Existe alguna esperanza de justicia para los familiares de las víctimas, quizás en cortes internacionales? Sí, y debo decir que
se está haciendo un esfuerzo que creo que es inicial a toda posibilidad de justicia, se está haciendo un esfuerzo por recopilar la información, por identificar exactamente qué pasó y quiénes fueron los responsables. Cuando uno le matan a un familiar o a uno lo agreden, naturalmente no se puede hablar de paciencia, pero sí que creo que hay un momento inicial de cohesión y de obtención de esa información que se está haciendo, me consta, en Nicaragua, que la sociedad civil nicaragüense se está organizando y creo que eso creará la base, sin lugar a dudas, y allí estaremos, creará las bases para procesos, si no en Nicaragua, en otras jurisdicciones, eso antes o después viene. Yo sé que a veces es un proceso lento, pero eso viene y hay mérito para ello. El gobierno de Nicaragua no es suscriptor del Estatuto de Roma y por lo tanto no se podría recurrir aparentemente a la Corte Penal Internacional de Justicia de La Haya. ¿Hay otras vías para hacer justicia? ¿Puede ser invocado el principio de justicia universal en otros países? Así es. También aclarar que la Corte Penal Internacional, no es cierto que porque uno no sea signatario de la Corte Penal Internacional esté libre de toda responsabilidad. Hay otros mecanismos o otras avenidas, a través del Consejo de Seguridad e incluso de manera unilateral la Fiscalía, en la que ellos podrían reservarse o incluso abrir investigaciones preliminares. No ser signatario no es una carta blanca para que nunca un país sea responsable o sea de interés o se pueda interesar en investigar y en profundizar en lo ocurrido la Corte Penal. Dicho eso, y suponiendo que no fuera el caso, efectivamente, hay un número importante de jurisdicciones nacionales en varios países que permitirían, las bases jurisdiccionales, digamos, son diferentes en algunos casos, es que se encuentren víctimas presentes, hay muchos nicaragüenses en el exilio como consecuencia de estos hechos, en otros casos es que alguna persona con responsabilidad también o se encuentre presente o se considere que tiene vínculos con el país, sería cuestión de analizarlo caso por caso y según los escenarios, pero que hay alternativas sin lugar a dudas. ¿Qué diferencia hay entre estos procesos penales que usted está describiendo y lo que se conoce como justicia transicional, que entre otras cosas busca cómo establecer la verdad, pero no queda claro si realmente se hace justicia? Un proceso de justicia transicional que yo sé que a veces nos ha estandarizado y habla de varios elementos, pero sí que es un proceso más amplio, digamos, de transformación de un país, no es igual en ningún, digamos, cada país tiene el suyo en función de circunstancias, por supuesto, políticas, sociológicas, históricas, culturales, pero sí que un proceso completo, digamos, o intenta lograr tener todos los elementos, ¿verdad? Y los elementos son verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Esa es la aspiración de un proceso de justicia transicional. No es secuencial, la secuencia tiene que ser siempre la misma. A veces la verdad viene dada por procesos judiciales, como ocurrió quizá en Argentina, por ejemplo, pero sí es cierto que los casos es solamente un componente de lo que podría ser un proceso más amplio, que sí que exige, naturalmente, que para que sea completo necesita analizar qué responsabilidad tiene el Estado, qué responsabilidad tienen las fuerzas de seguridad, es que hasta qué punto ese Estado ha sido cooptado por ya sea corrupción o sean prebendas de grupos privilegiados. Es decir, hay muchos elementos, requiere una reforma institucional. Este es un proceso más profundo que creo yo que garantiza salud para los países y garantiza democracia. Y los casos, de alguna manera, Carlos, se convierten en azotes muy serios. Por alguna razón, sobre todo en la región latinoamericana, un caso es algo tangible y algo que realmente ha precipitado, un caso penal me refiero, uno de estos casos en tribunales, ha precipitado cambios esperados por parte de las víctimas y por parte de las sociedades. Entonces siguen siendo para mí un instrumento muy importante. En Nicaragua se han organizado los familiares de las víctimas en torno a las Madres de Abril, quienes reclaman justicia sin impunidad por la pérdida, por el asesinato de sus hijos, de sus familiares, pero hay otros crímenes como estos que fueron conocidos esta semana en Costa Rica por un tribunal de conciencia en el que usted formó parte, crímenes de abuso sexual cometidos durante la represión. ¿Este tipo de crímenes pueden ser judicializados?
Absolutamente. Y quisiera decir dos cosas. La gravedad de los crímenes de violencia sexual específicamente en los que se cometieron en Nicaragua creo que apuntaba a la necesidad de este tribunal. Creo que ha sido una iniciativa muy importante para contarle al mundo lo ocurrido. Es muy serio, pero creo que también es importante lo absolutamente innovador que es en el sentido de rescatar inmediatamente esa violencia, extraerla y analizarla, porque en términos generales hemos llegado siempre muy tarde como abogados, como investigadores, como defensores de derechos humanos a darnos cuenta de ese componente independientemente de toda la violencia generalizada, porque creo que es una práctica transversal que ha quedado oculta o ha quedado de alguna manera minimizada en muchas de las investigaciones. Así que creo que ha sido un esfuerzo notable. ¿Por dónde empieza la ruta hacia la justicia? ¿Por una confesión, un papel, una prueba, un pez chico o un pez gordo? Empieza preparando la comunidad o la comunidad de víctimas y la sociedad civil están juntas y están claras de lo que quieren hacer. Y esa energía que es humana y que creo que la generan solamente quienes han sufrido y quienes lo tienen, empieza a hacer olas, como dicen en Estados Unidos, y a partir de ahí empieza a haber justicia y aparece una confesión, aparece quien se contradice, aparece quien se arrepiente y se puede llegar a los peces grandes. Algunos sectores alegan que en procesos de transición que se dan después de dictaduras criminales como la que hay en Nicaragua, estas demandas de justicia sin impunidad deberían de subordinarse a otro tipo de imperativos como estabilidad, elecciones, para evitar heridas más profundas y confrontación política. ¿Se puede tener democracia sin justicia? ¿Cuál es su propia experiencia como jurista frente a estos dilemas? Yo creo que son falsos dilemas. La medida de justicia, cuando uno analiza por qué tenemos justicia, por qué se insiste en un poder judicial independiente, por qué se insiste en leyes y en normas, es precisamente para que todos sepamos dónde estamos y a dónde pertenecemos y cómo debemos actuar. La justicia se le puede poner una espera, se le puede poner como una marca de libro para decir, bueno, vamos a hablar de unas elecciones, o vamos a intentar hablar de una negociación política. No sé, hay miles de escenarios en diferentes países donde se puede preferir, y creo que solamente quienes son parte del país y parte del proceso pueden definirlo. Hay muchas opciones, pero nunca, nunca abandonar justicia. Si se empieza ese proceso y a lo largo de ese proceso no se garantiza alguna medida de justicia, será incompleto, excluirá una parte importante de la población, será insuficiente y para mí será débil y se resquebrajará en algún momento. ¿Qué le recomendaría a los familiares de las víctimas en Nicaragua, a las organizaciones de derechos humanos que abogan por una justicia sin impunidad? Que sigamos trabajando. Está muy al principio, en el sentido de que es reciente, la violencia fue un shock. Creo que más importante en Nicaragua quizá en estos momentos que haya un juicio puede ser que haya un cambio político importante. Creo que solo estas víctimas y las comunidades y la sociedad civil en esta búsqueda de justicia pueden precipitar ese cambio y la recomendación es pasito a pasito, pero llegará. Ellos no van a yo sé que no van a desistir, pero es en esa perseverancia donde uno encuentra los caminos. Todos los casos que usted ha descrito en esta conversación han dilatado más de 30 o 40 años. Sí, estos casos, por su naturaleza, cuando ya me los encontré, digamos, ya habían pasado 10 años. Yo creo que la gente, los seres humanos, a pesar incluso del momento rarísimo que estamos viviendo con esta pandemia y cómo se están desfigurando derechos y se están desfigurando algunas de las conquistas, yo sí creo que la gente entiende la capacidad de poder buscar justicia de una manera más pronta, se asocia alrededor de estos esfuerzos antes. Yo sí creo que se ha avanzado, todos manejamos un lenguaje de crímenes de lesa o de violaciones de derechos humanos. Entonces creo que sí que ha habido progreso. No es lo mismo hablar de 1989 que hablar de un mundo post Corte Penal Internacional. Y eso incluso se asemeja, si me permites especular, en el miedo de un presidente Trump sancionando a la Corte Penal. Si no le tuvieran miedo a la Corte Penal Internacional y a la capacidad de perseguir, por ejemplo, a oficiales norteamericanos, no la sancionarían. O sea, sí se ha avanzado mucho en
lo que es necesario para buscar justicia, para incluso lograr algunas soluciones más pronto. Entonces, no es ideal porque se enfrenta siempre pues, a obstrucciones políticas, pues lógicamente esta justicia es la más impopular de todas, es la que pretende cambiar status quo que ni los poderosos ni los enriquecidos quieren cambiar. Pero sí creo que la gente está más familiarizada con esas posibilidades y eso genera momentos de mayor, para mí, de mayor ímpetu y que podemos lograr algo. ¿Y los perpetradores, los poderosos, tienen alternativas de impunidad, de protegerse, si no en el país, en otros países? Sí, pero eso también ha cambiado. Hoy se les hace más difícil. Los países están más atentos, incluido Estados Unidos, por ejemplo, que es uno de los países más irresponsables en materia de la lucha contra la impunidad y, sin embargo, tiene un sistema de sanciones y castiga y deniega entradas a personas que están enlistados en otros países. Hay una voluntad, para mí, de frenar a estas personas que han vivido con impunidad. No es... ni cerca de lo que esperamos o de lo que nos gustaría, pero sí creo que hay una tendencia más general a trabajar en esa dirección, a exponerles, a investigarles, a sancionarles, creo que sí. Eso es lo que dice Almudena Bernabeu, directora del Centro Guernica para la Justicia Internacional, sobre la lucha por la justicia y las posibles rutas para alcanzarla en Nicaragua. Continuamos con el fallo del Tribunal de Conciencia en Costa Rica sobre los crímenes de lesa humanidad del régimen Ortega Murillo. El acceso al periodismo independiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestras vidas, nuestra salud y nuestro país. Nuestra meta es que los lectores sigan accediendo a nuestra cobertura periodística de forma libre y gratuita, porque estar informado es un derecho y un deber. Vos podés ayudarnos a cumplir esta misión. Te invitamos a unirte a nuestro programa de membresía. Al sumarte, recibirás productos adicionales a los que publicamos en nuestras plataformas, que continuarán siendo abiertas para todas las personas. Visita confidencial.com.ni para obtener más información y unirte a nuestro programa de membresía. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. Este viernes 11 de septiembre en San José, Costa Rica, se conoció el fallo emitido por un tribunal de conciencia instalado para ofrecer justicia alternativa a 18 víctimas de la represión en Nicaragua, 11 mujeres y 7 hombres que presentaron sus testimonios sobre torturas y violaciones sexuales ejecutadas por policías y paramilitares del régimen Ortega Murillo. Cindy Regidor conversó con Lina Barrante, directora ejecutiva de la Fundación Arias, y nos cuenta la historia. ¿Cómo nace la idea de crear este tribunal de conciencia? Después de los acontecimientos de abril del 2018, empezó mucha gente a pasar por las oficinas de la Fundación Arias. Muchos refugiados, pasaban periodistas, pasaban jóvenes, pasaban el grupo de artistas, pasaba gente que necesitaba terminar de hacer un trabajo, que necesitaba una conexión a internet, que necesitaban apoyo, que necesitaban un café, un abrazo. Y ahí empezamos a darnos cuenta de que mucha de esta gente que había estado en la cárcel tenía, como decimos los ticos, abejón en el buche, tenía una parte que no estaba contando, que tenía que ver con violencia sexual, que no la estaba contando abiertamente. Ana Quiroz, directora de CISAS, se nos acerca y nos propone que por qué no tratamos de recabar los testimonios y hacer un tribunal de conciencia. Empezamos a trabajar en eso, empezamos a recoger información, armamos hacer estudios sobre lo que eran los tribunales de conciencia, a buscar, a leer cuidadosamente los informes, a ver si los informes tenían algún contenido sobre el tema de violencia sexual, lo de la Secretaría, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, el informe del GIEI. Empezamos a ver los reportes de las organizaciones de derechos humanos nicaragüenses y después de hacer un arduo trabajo de escritorio,
invitamos a otras organizaciones nicaragüenses a conformar esta plataforma para seguir adelante con el tema del tribunal. Empezamos a invitar personas a dar testimonios, una iba llevando a la otra, verificamos lo que decían, verificamos la confiabilidad de los testimonios, que el lugar coincidiera con lo que decían. En fin, tuvimos que parar en 18 testimonios porque cada vez teníamos más y más y más gente que venía, que llamaba, que decía yo quiero dar mi testimonio, a mí también me pasó, me contó X o Y persona que había ido a dar un testimonio. Volviendo al tema de los testimonios, ¿cómo fue el proceso de registro de los mismos? La doctora Soraya Long, la perito jurídica, dijo que son lo suficientemente sólidos como para formar parte de una demanda internacional ante un tribunal de justicia. Sí, yo estoy de acuerdo con la doctora Soraya Long. Creo que tenemos las bases para tener un caso. Con un problema, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide que se haya agotado la legislación interna. Y sabemos que el gobierno nicaragüense no va a darle curso a ninguna denuncia. Pero bueno, igual estamos analizando jurisprudencia. Como ustedes vieron, tenemos como miembro del jurado a doña Sonia Picado, quien presidió la Corte Interamericana y quien se ofreció a apoyarnos en esta segunda parte, a analizar jurisprudencia, a ver si le parece posible que vayamos directamente a la comisión. En eso estamos nosotros. En las reuniones con las juezas, ¿cuáles fueron las inquietudes más recurrentes? ¿Cuáles fueron las valoraciones que hicieron de los testimonios antes de llegar al fallo? Todas las juezas estaban muy impresionadas con los peritazgos. Los peritazgos son los testimonios convertidos en un análisis de realidad. Todas estaban muy impresionadas. Ellas leyeron todos los testimonios. Ellas leyeron el material de los testimonios, que en algunos de los peritazgos incluso se toma, los testigos están, tienen un código, no aparecen para nadie con nombre. Y entonces, en algunos de los peritazgos se habla del caso X, Y, Z, que dice tal cosa, y va cogiendo cada uno de los casos y vinculándolo con la cadena de mando, vinculándolo con los artículos de legislación nacional e internacional que han sido violados, etc. Estaban las juezas realmente satisfechas de la información que se les dio para llegar a este veredicto de hoy, que a mí me deja muy satisfecha porque viniendo de gente tan sólida, que ellas se hayan puesto de acuerdo en un texto así de claro y así de contundente, a mí me da una gran satisfacción. ¿Por qué consideraron importante crear este tribunal que, aunque no tiene un efecto jurídico vinculante, había que hacerlo en este momento? Yo creo que tiene dos razones muy importantes. La primera, que las víctimas a las que entrevistamos y los cientos de otras víctimas de la represión y de la dictadura Ortega Murillo vean que el mundo no las está dejando de lado. Empezar a hacer justicia, que se den cuenta. Nosotros tomamos 18 testimonios. Sin embargo, con la cantidad de detenidos que ha habido en Nicaragua, presumimos que hay muchísimos casos similares a esto y que empiecen a ver y a identificarse y que se den cuenta de que no fue algo casual que me sucedió a mí, no, que una política de Estado orientada a que eso le pasara. Entonces, yo creo que ahí empieza el proceso de sanación. Cuando dejan de ser invisibles, lo que no se dice no sucede. En este momento, todas las víctimas de ese tipo de abusos sexuales en Nicaragua
pasaron a ser visibles gracias a esto que hemos organizado. Y el segundo, que la prensa internacional y las organizaciones internacionales no pierdan de vista Nicaragua. Todo el mundo está concentrado hablando del COVID. No, hay lugares donde hay gobiernos cometiendo atrocidades, aparte de la naturaleza y de una pandemia que estamos viviendo todos. Tenemos que darnos cuenta de que hay países en los que se están cometiendo atrocidades y Nicaragua es uno de ellos. Veamos ahora lo que dice una de las jueces de conciencia de este tribunal, la doctora Sonia Picado, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Doctora, usted tiene una relación con Nicaragua desde hace muchos años. ¿Por qué aceptar ser parte de este tribunal de conciencia? Mire, porque yo quiero mucho a Nicaragua y trabajé mucho cuando las elecciones, trabajé mucho para lograr que cayera Somoza. Luego vinieron los sandinistas, los costarricenses apoyamos mucho inicialmente el sandinismo. Entre esos le puedo decir que yo, que tenía una hacienda bastante cerca de Nicaragua, y posteriormente vinieron las elecciones. Y ahí pasé un año yendo prácticamente todas las semanas a Nicaragua, porque había gente de 90 años que nunca había votado. Había mucha gente que no escribía, ni entonces ideamos una serie de cosas. Con la ayuda de muchos gobiernos, hubo mucha ayuda internacional para esas elecciones. Por ejemplo, se hicieron historietas para la gente que no podía leer. Se hicieron algo muy importante, fue lo del voto secreto. Tu voto es secreto, porque había mucho miedo de votar y de que hubiera represalias. Pienso que Nicaragua no ha tenido un proceso de transición verdaderamente tranquilo por muchos años. En ese momento pensamos que posiblemente ganarían los sandinistas, pero que aún así, si había un proceso limpio y transparente de elecciones, valía la pena. Y sorpresivamente, porque fue sorpresivamente que ganó Violeta Chamorro. Tengo una condecoración de Violeta y mucho cariño hacia ella, una gran persona. Después de eso, cuando volvieron los sandinistas, hicieron mucho rechazo de la organización del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, del cual soy presidenta honoraria hoy en día, en aquel momento con el Centro de Asesoría y Promoción Electoral, que tiene la Secretaría de todos los tribunales electorales de América. Trabajamos intensamente para que hubieran las elecciones limpias y un excelente tribunal electoral en ese momento. Es muy importante, yo sigo creyendo que hoy en día, si se nombra un buen tribunal electoral, imparcial, y se hacen unas elecciones, es fundamental para cualquier proceso democrático. Porque las instituciones, como lo vimos en el informe, están tomadas, por así decirlo, por el sandinismo, y de una manera no positiva. Entonces, para que haya unas elecciones libres, es importante que haya misiones internacionales, que haya apoyo de otros países y que podamos realmente puedan los nicaragüenses sentirse tranquilos de salir a votar y que se nombre otra presidencia, porque no puede ser que Ortega y Murillo sigan ahí indefinidamente. En su vasta trayectoria profesional, que incluye haber sido jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha visto muchos casos de violaciones y abusos. ¿Qué evaluación hace usted de los testimonios que fueron presentados en este tribunal? ¿Y qué fue lo que más le impactó? Mire, yo le diría que en este tribunal, por ser un tribunal de conciencia, pues no podemos ni decir quiénes fueron las personas. No es como cuando es la Corte, que hoy en día permite la presencia de las personas, y yo espero que eventualmente pueda llegar a la Corte estos casos. Lo que más me impactó tal vez es la similitud que hay entre la crueldad de este régimen de Nicaragua y otros regímenes
de torturadores como fue el de Pinochet, por ejemplo. Entonces, América Latina, desgraciadamente, en sus dictaduras, tiene un historial muy triste. Y es muy duro, no solo las torturas y los maltratos, sino el régimen en sí, el terror que impone en la población que les permite quedarse años y años. ¿Se pueden identificar las responsabilidades más allá del Estado, doctora? Mire, yo pienso que en este momento no por el tribunal nuestro, porque el tribunal nuestro es un tribunal de conciencia. Es un tribunal que sabemos que no tenemos, digamos, poder jurídico para hacerlo. Pero la idea es que sirva para que otros organismos que sí lo tienen puedan seguir adelante y que este caso se lleve a los tribunales en Nicaragua, porque es para ir al internacional usted tiene que pasar por lo nacional y luego posteriormente que se logre llegar a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana. Y mire, con el tipo de delitos que se cometieron, por ejemplo, las violaciones de las víctimas que son delitos de lesa humanidad, se puede pensar en llevarlos a la Corte Penal Internacional. Pero no brinquemos, digamos, juntos, mientras con solo que vayamos poco a poco, pero con la certeza de que se puede hacer algo. Y creo que hay que hacer algo en Nicaragua. ¿Y cuál es el valor que tiene este tipo de tribunales en el ámbito del derecho internacional y la defensa de los derechos humanos? Como usted ha dicho, no es vinculante jurídicamente hablando, pero ¿tiene algún impacto en la búsqueda de la justicia para las víctimas? Pues nosotros esperamos que sí, porque la idea precisamente de un tribunal moral es que puede decir muchas cosas que a veces no se atreven a decir otros organismos que sí tienen jurisdicción. Creemos que, de hecho, ya posiblemente se lo mencionó la Fundación Arias, que ya ha habido un gran impacto en periódicos de todo el mundo solicitando información, solicitándonos que les demos la sentencia. ¿Por qué? Porque hay mucho interés en que los pueblos que están oprimidos, que los pueblos que están bajo una dictadura, puedan eventualmente llegar a la libertad. Y en ese sentido, los tribunales de conciencia tienen mucha fuerza. El tribunal, en su conclusión, exhorta a la comunidad internacional que lucha en contra de las violaciones de los derechos humanos para que exista un desconocimiento de la legitimidad del régimen de Nicaragua. ¿Por qué decidieron incluir este llamado? Bueno, yo creo que es muy importante hacerlo porque parece mentira, pero todavía hay muchas organizaciones que defienden el régimen de Ortega. Y todavía hay muchas otras organizaciones que pudiendo hacer decisiones judiciales no lo hacen. Entonces nosotros por eso hacemos un llamado a que todas las organizaciones y los gobiernos hagan un cerco para que Daniel Ortega y Ortega y Murillo, como se dice, puedan realmente salir de Nicaragua. Ojalá fuera a través de elecciones y en una forma más pacífica que como vemos los horrores que se dieron esta vez. Doctora, normalmente, o bueno, por lo que hemos visto en la historia, estos procesos de búsqueda de justicia toman años, décadas a veces. ¿Qué le diría usted a las víctimas que dieron sus testimonios para este tribunal de conciencia? Mire, es muy frustrante que la justicia generalmente es lenta. Y yo no le hablo solo de la justicia internacional. La justicia nacional a menudo es lenta. Entonces, justicia pronta y cumplida no se da. Y en el caso de la Corte Interamericana, se lo digo como ex juez, pasaban años antes de que un caso nos llegara. Y eso es muy frustrante y muy triste para las víctimas. Pero creo que tienen que tener fe en que lo que ellas dijeron, lo que ellas hicieron, va a tener un impacto. Y que ese impacto puede evolucionar en algo mucho mayor y mucho más positivo. Y creo que dentro de la situación que hay en Nicaragua, y hoy en día hay mucho rechazo a las dictaduras,
puede ser que no pasen 10 años, sino que mucho antes gobiernos y organizaciones se unan para frenar lo que está pasando en Nicaragua. Eso es lo que dice la doctora Sonia Picado, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, sobre una sentencia que coloca en la agenda nacional e internacional el desafío de judicializar los crímenes de lesa humanidad. Y ahora los dejamos con una selección de lo mejor de la última Mirada News que hemos presentado en esta semana en los últimos meses. Hola, bienvenidos a la última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Es hora de conmemorar el 41º aniversario del repliegue táctico a Masaya. Y toda la militancia recibió el memorándum de la compañera. Compañeros, como tal indican las instrucciones, ¿verdad? Me estoy tomando un video aquí dentro de mi oficina, ¿verdad? Porque me dispongo, como todos los años que nos ha tocado marchar, con mi broche de militante, como corresponde, a el repliegue virtual. Así que comienzo a caminar virtualmente dentro de mi oficina. Siempre será 19, siempre será 3, y hoy nosotros damos la vida. Ok, los invito a todos a caminar virtualmente dentro de su oficina, como corresponde. No sé si es así como corresponde, pero bueno. ¡Viva Daniel! Este año ya no hubo más repliegue, pero como premio de consolación, les dieron un concierto virtual con todas las canciones de campaña. Para garantizar el éxito del evento, circuló una directriz secreta para toda la militancia, y la última Mirada News consiguió una copia en exclusiva. Ok, no es exclusiva. Todo el que usa WhatsApp tiene una copia. Pero veamos lo más importante. Misión: compartir la transmisión de la página Todos con Daniel, página oficial de campaña del FSLN. Transmisión virtual, viernes 3 de julio, 7 p.m. Conmemoración, repliegue táctico a Masaya. Meta de 20.000 conectados. No solo vamos a compartir el link, vamos a interactuar y compartir en todos los grupos y compartir en las páginas institucionales. Esta transmisión es una meta que nos está imponiendo nuestra jefatura. Por tanto, debemos garantizar la conectividad de toda la militancia. Me conecté un segundo para ver cuánta gente lo estaba viendo en vivo. Y solo habían 4.700 conexiones en Facebook y 292 en YouTube. Considerando que el gobierno tiene en planilla a más de 106.000 empleados públicos, como que está flaqueando el nivel de compromiso de los compañeros. Pero en realidad, la convocatoria fue un éxito porque yo creía que nadie se iba a conectar. ¿Esto quiere decir que el caminante solitario del FSLN no inspiró a la militancia? ¿Por qué? Siempre será 19, siempre será 3. Ah, sí, por eso. ¡Viva Daniel! El FSLN cuenta con un arma secreta: los videos de Carlos Emilio López, para enviar el mensaje subliminal de que los hospitales de Nicaragua son tan buenos que no hay problema con enfermarse con la peste del siglo XXI. En Nicaragua existe una red hospitalaria de 77 hospitales. ¡Ey! Un momento. Carlos Emilio no está en ese lugar. Esa es una foto proyectada en una pantalla verde. Es un truco barato que cualquiera puede hacer. Más es hacerme más grande, como Carlos Emilio. ¿Y ahora 5 libras menos? Así está mejor. La cadena HBO anunció una nueva versión de su clásica serie de horror, Los Cuentos de la Cripta. Aquí tenemos un adelanto. En este momento en que los liberales debemos estar unidos y listos para apoyar a este nuevo parto de la historia. No, ese no es el guardián de la cripta, es el doctor Arnoldo Alemán. ¿Son cosas mías o dijo la palabra pacto? En este momento en que los liberales debemos estar unidos y listos para apoyar a este nuevo parto de la historia. Ah, no. Dijo parto. Menos mal. La última vez que se metió en un pacto nos dejó sembrados con una dictadura familiar que salió peor que la de Somoza. ¡Ey! Quizás sí deberíamos de convencer a HBO de hacer una nueva versión de Los Cuentos de la Cripta. Aquí tienen estrellas para una trilogía.
Lástima que ya no podrían hacer una coproducción con Difuso. ¿Qué esperaban? Ah, sí, el 19 de julio. Bueno, la buena noticia es que el comandante Ortega sigue vivo, así que hay esperanza de que responda ante la justicia terrenal y no la de otro plano de vida. De hecho, parece que está haciendo todo lo posible para no pasar a otro plano de vida. Todos los invitados al 19 de julio VIP portaban mascarillas. La prensa rosa celebró el mensaje cifrado que envió la pareja presidencial. Esas mascarillas gemelas anuncian que la relación está más fuerte que nunca. Y los militares lucieron adorables mascarillas verde olivo para no desentonar con sus uniformes. Primero, vamos a terminar de una vez por todas con las habladurías. Al revelarse las mejoras a la Plaza de la Revolución, las redes sociales estallaron con denuncias sobre cómo la jardinera en forma de estrella y las sillas dispuestas en círculo a su alrededor duplicaban un pentagrama asociado con el culto a Satanás. Están en lo cierto, pero no totalmente. Es un culto, pero no a Satanás, sino al estilo de los zapatos Chuck Taylor de la marca Converse. Para que vean, Camila es más influyente de lo que ustedes creen. La primera parte del acto fue quizás la velada cultural más perezosa de la historia, con la compañera Rosario haciendo fonomímica de los temas musicales que se ha fusilado y compartiendo su último poema lleno de consignas y frases hechas. 41-19 y con amor que todo puede, con amor que todo vence. Amor intenso a nuestra Nicaragua, bendita y siempre libre. ¡Que viva Daniel! ¡Que viva la juventud nicaragüense! El comandante Ortega inició su intervención leyendo la lista de los funcionarios sancionados por Estados Unidos y Europa. Doctor Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional. General de Ejército Julio César Avilés Castillo. Ah, no, perdón. Estaba pasando la lista de los que estaban presidiendo en la tarima. No estaban todos los sancionados, pero habían buenos candidatos para el futuro cercano. Doctora Marta Reyes, ministra de Salud. Inmediatamente después, el comandante compartió su actividad favorita, leer los partes de muerte. En un virtual reprise del discurso que dio a principios de mayo, el comandante Ortega minimizó el impacto de la pandemia y repitió los números manipulados del MINSA. Esta epidemia, a la par de otras enfermedades, recuerdo el último informe que presentamos. ¿Habrá incluido los casos que tuvieron en el Carmen? Que habían fallecido por diferentes enfermedades, por accidentes, por ahogamiento, por suicidio, por actos delictivos y también por esta epidemia. También activó su viejo truco de destacar otras patologías. Neumonías, infarto agudo del miocardio, diabetes, enfermedades hipertensivas, tumores malignos, enfermedades renales crónicas, enfermedad pulmonar, insuficiencia hepática. Así al suave, el comandante Ortega terminó dándonos pistas para entender el impacto del coronavirus en la mortalidad del país. Antes de la pandemia, el promedio de muertes diarias en Nicaragua era de 65.5. Después de la pandemia, el número se ha disparado a 109 muertes por día. Y claro, la diabetes, la hipertensión y la insuficiencia renal crónica agudizan los efectos del COVID-19. Así que, por mucho que quieran maquillar su responsabilidad, los números no mienten. Para quimioterapia, contamos ya con un aparato que es lineal. ¿Ah? Sí. ¡Ey! ¿Ya le enseñaron al productor de la transmisión en vivo qué tiene que hacer cuando la compañera le quiere soplar al comandante? Cortar a una toma donde no se note. Entonces la gente de las comunidades, pues, le alegra cuando llega a la clínica. Además, tiene para hacer... Exámenes especializados de ultrasonido. Sí, exámenes especializados de ultrasonido. Ahora solo hace falta que le enseñen al sonidista a cerrar el micrófono. Seguimos construyendo para la salud. Pero él sigue yéndose a atender a Cuba. Y una gripe hay que atenderla porque una gripe deriva en neumonía si no se atiende. Ahora imagínense el COVID-19 en qué deviene. No nos alegra que se afecte la economía norteamericana, no nos alegra que se afecte la economía europea. ¿No parece, comandante? Lo que significa manejar una economía como la nuestra.
tan pequeña, tan frágil, atacada por el imperio. Después de casi una hora ya estamos entrando en materia. Ese ataque a la economía al que el comandante se refiere son las sanciones aplicadas a funcionarios y personajes específicos por violentar derechos humanos, saquear el erario público y destruir la institucionalidad del país al amparo de los designios de la dictadura. Así que no son sanciones para el pueblo, son sanciones para 24 individuos y buena parte de ellos están sentados en esa tarima. ¡Patria libre! Y como siempre, la compañera Rosario tiene que tener la última palabra. No solo nos celebramos agradeciendo a Dios por 41 años. ¡Qué privilegio! ¡Qué tesoro! 41 años. ¡Alguien tiene hambre! Buenas noches. Así llegamos al final de esta edición de esta semana. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal para seguir derrotando la censura televisiva. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Síganos en Twitter a lo largo de la semana. Y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 8577-1820. Nos vemos el próximo miércoles en esta noche, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches.